Simón Ardés. Quítale la ropa. Quédate aquí, no te acerques. Pero no podéis hacerla pública todavía. Puedo evitar que salga de aquí. ¿Cómo? Poniendo soldados para que nadie salga de la chabola. Un hombre armado cada 200 metros. ¿Y quién le va a dar de comer? Huérfanos. Niños de la calle. ¿Cuánto tiempo? Poco. El tiempo que tarden en llegar los barcos del Nuevo Mundo. Recuerda que me la estoy jugando por ti. Si la peste sale de aquí, yo seré el responsable. No saldrá. Sí, es raro. No sé yo quién habla. No. ¿Quién? Platón. No lo conozco. Un muerto. Alguien que murió hace más de 15 siglos. Los muertos no hablan. Mucho peor. Algunos tienen la capacidad de grabar sus palabras en nuestra memoria. Pues yo tengo muy mala memoria. Pero tienes el arma más pura y más poderosa que existe. ¿Cuál? La belleza. Capaz de sobrevivir incluso a tu propia ignorancia. Túmbate en la cama y date la vuelta.
abajo hay un hombre que quiere verte. ¿Quién? No lo sé. Me ha dicho que es importante. ¿Por quién han preguntado? Por Mateo Núñez. ¿Viene solo? Sí. Ensilla mi caballo y deja abierta la puerta de atrás. Puede guardar la daga, no voy armado. ¿Qué quiere? Vengo de parte de su amigo Germán. Soy su albacea. Vengo a cumplir su última voluntad. ¿Qué Germán? La Rea. Tiene usted una deuda con él y vengo a cobrársela. No tengo dinero. No es cuestión de dinero. ¿Cuándo ha muerto? Murió. Le dio usted su palabra de que haría lo que le pidiera. Tiene que volver a Sevilla y sacar a su hijo de la ciudad. Germán no tenía hijos. Los bastardos también son hijos. Uno, de 15 años. Se llama Valerio. Valerio Huertas. Dicen de él que tiene la piel tan blanca como la manteca. ¿En Sevilla dónde? ¿Alguien más sabe dónde estoy? No. Costruire un ponte lungo da qui fino al nuovo mondo, fatto tutto di lingotti. Siviglia, la porta dell'America, è la città più bella del mondo. Più bella di Roma? Più di Parigi. Roma è una città vecchia, questa è la nuova Roma. Cosa ci volete fare? Reliquie.
venderle. ¿Per què? En la terza città d'Europa doveva vendere la testa di Giovanni Bautista. L'ultima due settimane fa a Toledo. Questa è quella autentica. Potete dimostrarlo. È un delitto molto grave. Vidrio, veo que te va bien. Los sevillanos no estamos muy acostumbrados a los términos medios. Estás más viejo. En 5 años pasan muchas cosas. Y por lo que veo, ninguna buena. ¿Por qué no has entrado por la puerta? Porque me ven. ¿Qué haces aquí, Mateo? Si te descubren, te van a matar. Necesito que me dejes quedarme un par de días. No tengo dónde esconderme. Se ahogó. Se cayó de una barca en plena tormenta. Unos pescadores intentaron ayudarle, pero ya era tarde. ¿No quieres más? ¿Qué hacía Germán en una barca? No lo sé. Desde que te fuiste nos veíamos poco. Por lo de la seda estaba siempre viajando. ¿Y ella? Le di el pésame cuando ocurrió y no he vuelto a verla. Nobleza. No tenemos los mismos hábitos. ¿No fuiste al entierro? Nadie me avisó. Coge uno. Son para los dientes.
Los tiñen con vino para el sabor. Me los traen de Moscú. ¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Cómo te has hecho rico en tan poco tiempo? Sevilla es la ciudad de las oportunidades. Solo hay que saber aprovecharla. Lo trajeron al hospicio con 6 años. Un muerto habla tanto como él. Había que arrancarle las palabras. Era como un animal. Era capaz de oler cualquier calamidad antes de que ocurriera. ¿Por qué lo está buscando? Le robó, ¿no? ¿Saben dónde puede estar? Si está vivo, en la cárcel donde acaban todos. Pregunte por el Molina. Otro prenda. La última vez que lo vi iba con él. ¿5 para ver 10? 10. El negro, el más caro. 7, está todo gastado. 8. Es grande. Son más difíciles de encontrar. 8. La ropa que le gusta al rey, más fácil venderla. ¿Eso quién lo dice? 8. Tu madre no te ha enseñado a ponerte la ropa derecho. Niña, esto ya está. Y por ahí que ya llegó el jabón de Bolonia. La gente dice que te viste así para engañar a los malos espíritus. Y así se creen que cuando vienes te va. Y al contrario, que por eso la muerte no te encuentra nunca. Llévate ese y lávala para mañana. No eches tanto jabón, que se va el color. ¿Algo más que esa ropa? ¿Tú eres el que busca el Molina? Vente por aquí. Oye. Para acá, ven para acá. Si lo vas a sacar, más dinero.
Yo menos quiero verlo. Esta es la puerta de cobre, con lo mejorcito. ¿Quieres jugar? Aquí en la cárcel te puedes hacer rico en una buena noche. Si te quieres quedar a dormir, te puedes alquilar una cama. O un par de paños cerrados por un poco más. Solo acompañado como quiera. Aquí las putas son baratas. ¿Tienes armas? Puedo alquilarte una. Tengo. Has tenido suerte. Hoy ha habido inspección y el vino es bueno. O vinagre. Yo a ti te conozco. No sé quién eres. ¿De verdad no lo conoces? Pues mejor, que se tiene la lengua muy larga. ¿A qué es el sitio de los Molina? Yo te espero por aquí. ¿Eres Molina? Es él. Es su hijo. Su padre está afuera. Le dejan salir a trabajar para pagar su deuda. Pero como no se fían de él, tiene que dejar al niño en prenda. El hijo puta no deja dormir a nadie. Estoy buscando a Valerio Huertas. Me han dicho que es amigo de su padre. ¿Lo conoces? Es vino. El inmortal. Tiene la piel tan fina que la muerte no lo ve. ¿Dónde está? En la calle hasta que lo detengan. Solo venía a dormir, se estaba escondiendo de alguien. Pero ya hace tiempo que no viene. Y me alegro. Ese chaval no trae nada bueno. ¿Sabes dónde puedo buscarlo? Mira los luceros. Los niños de la luz. Esos hijos putas se ponen la foto con los borrachos. Ven, ven para acá. ¿Cómo? ¿Hay algo, no? Abrid paso a la Santa Inquisición. Elenio González, date preso. ¿Puedo ayudarte a salir por otro lado? Pero es más caro. ¿Cuánto? El pañuelo. Y el cinturón. Y la bota también. Niño. Cero. A la puerta de la carne. Ha
¿Qué quiere? Estoy buscando a Valerio Huertas. ...14 años, piel blanca. Puedo buscarle otro mejor. ¿Cómo lo quiere? No quiero otro. Busco a Valerio. Sé dónde encontrarlo, pero no es gratis. En esta ciudad no es gratis. Y morirse es gratis. ¿Cuánto? ¿Para qué lo quiere? Eso no le importa. ¿Por qué no lo busca usted? Nos vamos. Tráigamelo en la tarea suya. Mañana aquí a las 2. No se la olvide. Puede ser fiebre de San Antonio. O moquillo. No es la primera vez que pasan las chabolas. No. Compra todo el trigo que puedas. De aquí y de fuera. Habla con los árabes, con los genoveses, que te vendan todo lo que tengan. Puedes almacenarlo aquí. Pero no vendan nada hasta que yo te diga. Es pronto. Como siempre, vamos a media. Y ni una palabra de esto a nadie. ¿Y tu parte? Te estoy pagando con la información. Estas son las llaves del almacén. Y por lo que pueda pasar, saca a tu familia de la ciudad. Seda a Noruega. Pero hoy nos ha llegado una negativa por parte de la Casa de la Contratación. No podemos tener el almacén lleno, así que he llegado a un acuerdo con los genoveses a un precio todavía más ventajoso. ¿Se encuentra bien, señora? Esa mujer. Sonó raro. ¿Cómo te llamas? Valerio. Eso ya lo sé. ¿Qué más? Valerio Huertas. El apellido de mi madre. ¿Y el de tu padre? Larrea. Quítate la camisa. ¿Por qué? La camisa, que te la quite. El pantalón también. Quítatelo todo. Que vea bien lo que compras. No hace falta. ¿Cuántos años tienes? No, 14, dicen. Dale. Mi madre me dijo que mi padre se llama Germán. Es un comerciante rico. ¿Lo conociste? Lo vi una vez en el hospicio. Iba con su mujer. ¿Cómo era? Ella tenía el pelo rojo. ¿Y él? No lo recuerdo, pero me dio esto.
Me dijo que podía venderlo. Pero es lo único que tengo de él. Quiero que vengas conmigo. ¿Dónde? Al Nuevo Mundo. Estoy guardando dinero para que nos vayamos los dos. ¿Y qué vamos a hacer allí? A probar suerte. Aquí ya sabemos que no la hay. No sé. Piénsalo. El ropavejero dice que ya no quiere que le lave la ropa. Esta es la última. Han prohibido vender la ropa de los muertos. Hay que quemarla. ¿Por qué? No sé. Una enfermedad de los moros. Pero necesito el dinero. Vende el broche. ¿Y tú? Cógela. ¿Qué vas a hacer con él? Sacarlo de la ciudad. ¿Y después? Apartarlo de la calle. Darle un oficio que sepa velarse por sí mismo. ¿Dónde? Donde no me busquen. Es Valerio. Vete tras ahí, dime de dónde va. Por aquí se metió.
Quieto. Tranquilo. Soy amigo de tu padre. Yo no tengo padre. Voy a sacarte de aquí. Le hice una promesa a tu padre, voy a cumplirla. Yo no quiero irme de aquí. Ni siquiera el nuevo mundo. ¿Qué? Tomate. Es una planta del nuevo mundo. No se come. Es venenoso. Hola, Quintero. Con el Arquímedes no, por favor. Me va a matar. Quítate la camisa. Esto es tuyo. Se lo di yo. De rodillas. Esto es lata. Esto no sirve. ¿Sí? ¡Va! A ver quién es. Ahora mismo le doy ese dinero. ¡Quietos! Dinero. Cuidado con ese. La crianza del demonio. Para comer bien hay que estar acostumbrado a ser rico. Pruébalo. Se llama chocolate. Aunque tenga ese color, es una delicia. Pues si te gusta, vas a tener tiempo de aborrecerlo. Es de América. Y no sabe ajo. Muy poco español. Para los pasajes al Nuevo Mundo. Habla con el irlandés. Sabe que vienes de mi parte. Gracias. ¿Estás seguro de que quieres irte? No. Pero estoy cansado de esconderme. Dios está en todas partes. Al final siempre me encuentra. Tú, para un poco. Te vas a reventar. ¿Qué ves? Pregunta que cuánto soy. El y yo. Bert. Pasaje y salvoconducto. Ni abandonme. Sin empresa. August sin shit. ¿Qué dice? Que por ese dinero os olvidéis del Nuevo Mundo. Es amigo de Zúñiga, pero no es estúpido. Ela, cógela. Entra a Google. Dice que la bolsa entera.
Dile que es mucho. Y ese higo bolsa en 10. Tosuligum, Gubil, Snowbark. Que os vayáis nadando. Eso es lo que cuestan los pasajes si no queréis hacerlo por la casa de la contratación. Voy por más vino. Una barca os recogerá la zona de los fondeaderos, de madrugada. Uno para cada uno. Tenéis que dárselo al de la barca. El resto en el barco. Y si yo voy a ir, si yo voy a ir, si yo voy a ir. Borracho. Dime la verdad. Le estaba robando. Tengo frío. Deberías estar contento. ¿Y tu libro? Ya no lo necesito. Núñez, de ese preso por la Santa Inquisición. ¡Las manos! Camina, hereje. Nada de la robar dentro. Vete y tíralo por ahí. Toma.
¿Qué es esto? Jabón. ¿Y yo para qué quiero jabón? Es de Polonia, es caro. Véndeselo a un noble. Huélelo. Dame otra. Vete, llévatelo, pero no lo vendas dentro.